Quisiera enjuagar tus lágrimas agotadas, la ternura sin lugar, derramada en mi partida. Cada gota de tu sangre, herida con mi huella, el silencio que deja la noche sin estrellas. Quisiera ser visible el plan invisible que me abrazarás en cada aliento que respiras. Que vivas tu vida sin memoria, ser maestro de tu paz y alegría. No me fui, no partí, no sé cómo, solo fue. Qué triste el dolor de tantas despedidas, la herida que dejé al volar a mi nueva vida. Agradezco todo el amor que me fue dado, el árbol que planté cuando pisé el suelo sagrado. Yo renací, yo estoy aquí, vivo en ti, amo tu amor por mí. Quiero que seas feliz y que vivas una vida digna de ti. Solo quiero que cada uno sea feliz y viva como yo vivo aquí. Y confía en que nada te será quitado otra vez, que conmigo se liberó el tiempo de unión. Yo en el cielo y tú en la tierra, vivimos en un solo corazón. Somos lo mismo, amor. Somos lo mismo, amor, amor. Sí, gracias. Sí, salado. Porque aparte es como si cantara el hijo, ¿no? Desde el otro plano al padre o a los padres. Y ta, me pareció como bueno pensar eso, como una carta a un ángel, ¿no? O sea, una persona, un ser que ya no está más, pero que continúa bendiciendo a las personas. Y también tiene que ver con esto de los duelos, ¿no? Como las pérdidas. Que hay personas que se convierten como en ángeles en nuestra vida, que no están más con nosotros, pero que permanecen con nosotros, ¿no? Y es una manera también de recordarlos. Esta vez, no sé si te la había cantado. No, creo que no. Es como que no están más, pero a su vez están mucho más en nuestra cabeza, porque... Totalmente. Además, los que se fueron por accidentes, es como de la, o sea, de la nada, seco, no te preparaste, te lo sacan y como quedan sí, más incrustados. Y más cuando hay una muerte como de alguien más joven, ¿no? O sea, porque como que a veces está para los que ya vivieron una vida, es como más justo, por decirlo así, pero cuando alguien empieza a vivir es algo que es muy doloroso para toda la familia y para todos los amigos también, ¿no? Pero bueno, ahora te quiero escuchar a vos, ¿no? La escuchamos a ella. Otra canción, vamos arriba, Florcita. Otra. ¿Cuál nos cantás ahora? Bueno, creo que se puede conectar un poco, te sigo con esta del ángel. Esta se le hizo una amiga que, bueno, el mismo hilo de que no sabía cómo decirlo y me salió en canción. Y que estaba muy, muy, muy triste.
Y ella como que no lo sabía, o sea, yo le pedía que estaba muy triste y se estaba alejando de pila de cosas. Y como hay personas que no se dejan ayudar, o sea, ¿cómo ayudas a alguien que no se deja ayudar, que no te quiere contar qué le pasa? Entonces, nos separamos un poco, pero le hice una canción. Y ahora era triste eso también. Ah. Tu silencio no haga más esfuerzo. Qué cosa que tenés que sanar. No mires para atrás, no te culpes más. Seguí cerrando puertas con esas heridas abiertas. ¡Wow! Es el mantra de respirar. ¡Wow! Primero volado. Pero. ¡No! ¿Qué va a ser volado? Por favor. No puedo, no, no, divina. Está todo el mundo. ¡Wow! No me van a decir que no está divino. O sea, es medio. Gracias. Sí. No es tan canción, o sea, no tiene tan estructura de canción de verso estribillo, pero es como algo que le querías decir. Y me salió así en canción. Ahí está sonando como que sí, ¿eh? Mucha gente necesitaba ese mantra. Mirá cómo están todos aplaudiendo.